Bien, continuando con los videotutoriales dedicados a DNS, Domain Name Service o Domain Name System, pues vamos a ver en esta parte, vamos a mandar una serie de mensajes de DNS y vamos a interpretarlos con el programa Wireshark. Para ello, lo que vamos a hacer es, pues con la orden nslookup, por ejemplo, lookup, preguntar por el equipo 3, como estos máquinas virtuales están configuradas de forma que el equipo 1, el equipo 2 y el equipo 3 están en la misma red, en la misma red local. Y el equipo 2 está actuando como servidor de nombres de dominio, pues vamos a hacer una consulta del equipo 1 al equipo 3. Y con el equipo 2 podemos, aparte de actuar como servidor, va a ser el encargado de tomar las tramas, los datagramas de lo que capture a través de la interface ETH1, que es la correspondiente a la red local. Bien, damos ese comando y como veis aquí aparece el protocolo ARP que ya conocemos, que era para convertir una dirección IP en su MAC correspondiente. Vamos a parar esto. Por ejemplo, en la primera línea pregunta el equipo 1. Este de aquí pregunta quién es el equipo que tiene la dirección 192.168.102, que es el equipo precisamente que está actuando como servidor de nombres de dominio. Bien, eso lo pregunta, como veis aquí, el equipo 1. Y la respuesta es que el equipo con esta IP pues tiene esta dirección MAC, que corresponde a la dirección MAC del equipo 2. Bien, pero a lo que nos interesa son los mensajes DNS. Este es un mensaje pregunta, es decir, pregunta estándar. Va a preguntar la dirección IP correspondiente al equipo 3.vlan1.local. Y esta es la respuesta. Como veis, en el paquete de mensaje DNS es un paquete que está compuesto de 79 bytes, pero que está estructurado de forma que el mensaje, la pregunta, se mete en un datagrama UDP del protocolo User Datagram Protocol. Ese a su vez está incluido dentro del protocolo IP, en este caso versión 4, IPv4, y ese a su vez está en una trama Ethernet 2 que ya hemos visto. Es decir, la trama Ethernet 2 ya la vimos en la serie de videotutoriales dedicadas a ping, el protocolo Internet, el IPv4 también lo vimos en esa serie. Y nos falta por ver el protocolo USUDP, el User Datagram Protocol, y nos falta ver cómo está estructurado el mensaje del sistema de nombre de dominio. Bien, para ello os he preparado una pequeña imagen en la que podéis ver la pila OSI cómo están o cómo se transmite un mensaje DNS. El mensaje DNS se incluye como datos en un datagrama o un datagrama del protocolo UDP, User Datagram Protocol, aunque también puede utilizar el TCP, que es el Transmission Control Protocol, pero habitualmente va a utilizar este, que es más sencillo. Bien, todo ello, el datagrama UDP y el mensaje DNS se encapsula dentro de un protocolo IPv4. A su vez, este se encapsula, como vimos en la serie de ping, en el protocolo Ethernet 2. Y como resultado tenéis aquí la imagen, es decir, es una especie de muñecas rusas que van una dentro de otra. Y después el receptor lo que va a hacer es ir quitando capa hasta quedarse con el mensaje que le interesa, que es el mensaje DNS. Bien, empezamos por ver la cabecera
del mensaje DNS. La cabecera del mensaje DNS está formado por esta serie de campos. El primer campo es el identificador, que como veis aquí ocupa 2 bytes, o sea 16 bits, y es un número que se va a corresponder la pregunta con el correspondiente respuesta que dará el servidor. Tendrán el mismo identificador. Bien, el siguiente campo es de un solo bit, es el QR, y si ese bit tiene un 0, querrá decir que estamos ante una pregunta, y si tiene un 1 es que estamos ante una respuesta. El siguiente campo es code, que tiene 4 bits, y dependiendo del valor, pues si tiene todo a ceros será una pregunta estándar, si tiene 0001 será una pregunta inversa, es decir, estamos preguntando, por decirlo así, no la IP de un nombre totalmente codificado, sino a partir de la IP que nos dé el nombre, es lo inverso. Si tiene 0010 en binario, o sea el 2 en esa decimal, lo que haremos será preguntar sobre el estado del servidor, y si tiene de 03 a todo unos, o sea F en esa decimal, es que está reservado para usos futuros. Bien, el siguiente bit indica en la respuesta es que el servidor consultado está autorizado para el nombre de dominio de la pregunta. Es decir, puede ser que estemos preguntando a un servidor de nombre y él no controle esa zona y pregunte a otro, por lo tanto eso estaría en 0. Pero si está autorizado para esa zona, vendrá un 1, un bit a 1. TC, el mensaje es mayor del permitido para el canal de transmisión. Ha superado la capacidad de datos de ese canal. Y eso lo indica con un 1 en este bit. RD indica que deseamos recursividad, si vamos a hacer la pregunta de forma recursiva. Y el RA se activará a 1, o se borra a 0 la respuesta, indica que efectivamente nuestro servidor de nombre admite esa posibilidad, admite la posibilidad de recursividad. Los tres bits siguientes están reservados de momento para usos futuros y tienen siempre 0, o sea 000, los tres bits. Y el siguiente es el R code, la respuesta, el código de respuesta. Se ajusta en las respuestas y tiene los siguientes valores. Si tiene todo a ceros, indica que no ha habido error. Si es 01, indica que el servidor no puede interpretar la pregunta, es decir, no sabe lo que le están preguntando. Si tiene 2 en esa decimal, ha habido un fallo en el servidor, ha habido un problema en el servidor. Si tiene 3, es que el nombre de dominio de la pregunta no existe. Si tiene 4, no implementado, el servidor de nombres no soporta el tipo de pregunta planteada. Si tiene 5, la ha rechazado por algún problema, cuestiones, una política de seguridad. Y si tiene de 06 a F, está reservado para usos futuros. Los siguientes 4 campos se corresponden con el número de entradas que corresponden con las secciones siguientes. El primero es la sección de pregunta, es decir, el número de entradas de que cuesta la pregunta. El siguiente es el número de entradas de la sección respuesta. El siguiente es el número de entradas de la sección de autorización o autorizado. Y el siguiente es el número de entradas de la sección extra. Bien, y con eso tenemos vista la cabecera de un mensaje DNS. Vamos con la pregunta. Bueno, podemos interpretar ya la cabecera si queréis. Ahora que lo tenemos fresco, vamos a irnos a el paquete capturado. Y como veis, si pinchamos aquí en el símbolo más para expandir la información de la pregunta del sistema de dominio, de nombres de dominio, veis que la respuesta se va a dar en el 4, el paquete cuarto que hemos capturado. Bien, aquí tenemos el número identificativo, que es la primera información que veíamos que contenía la cabecera de este mensaje. Después tenemos una serie de flags que, si ampliamos, pues tenemos la misma información que hemos visto detalladamente en la figura. Como tiene un 0, se corresponde con una pregunta. El opcode es todo ceros, por lo tanto estamos ante una pregunta estándar. No está trucado, es decir, que el mensaje cabe, no ha superado la capacidad del canal de transmisión. Queremos recursión, ¿vale? El siguiente, nos saltamos un bit, el siguiente es reservado, siempre está en cero.
en todo ceros. Y el siguiente bit es no autentificado. Vale. Después está el número de campos o de, no, el número de elementos de la sección de preguntas, en este caso una, porque es, preguntamos por el equipo 3 nada más. Después el número de respuesta, en este caso 0, y el número de autoridad 0 y el número de registros de adicionales 0. Es decir, que solamente habrá información para una pregunta. Vale, ya tenemos la cabecera decodificada. Vamos con las preguntas, es decir, el registro pregunta o el recurso pregunta. Bien, para eso os he preparado otra imagen. Vamos a ver si la localizamos. Aquí está. Y es bastante sencilla. Es decir, la pregunta en realidad tiene 32 bits, ¿vale? En donde, bueno, 32 bits. Aquí están representados 32, pueden ser más. Pueden ser hasta 255. Y aquí es viene el nombre de dominio, representado con una secuencia de etiquetas. ¿Cómo se representa esto de forma binaria? Bien, pues cada una de las etiquetas consta, primero, de un byte que indica la longitud, de un octeto que indica la longitud, para saber efectivamente dónde está el punto. Y seguido de los códigos ASCII correspondientes a esa etiqueta. El nombre de dominio siempre acaba con un octeto 00, que representa el dominio raíz. O la etiqueta raíz. Vale. Después, ¿qué viene? Después de colocar aquí el nombre de dominio, viene el tipo de pregunta. El tipo de pregunta por defecto suele ser A, de address. Es decir, lo que queremos pedir es la dirección de un equipo, de un host. Pero como veis, hay un montón más, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si queremos hacer una pregunta sobre todos los registros, pues pondríamos ahí FF. ¿Que queremos información sobre el correo? Pues normalmente colocaríamos F, que es corresponde a MX, a Mail Intercambio, es SAG en inglés. Bien, si queremos preguntar sobre el servidor de nombres autorizado, pues pondríamos el código ahí 02 y así sucesivamente. Bien, después del tipo viene la clase. La clase, la mayoría de los casos, va a ser siempre IN, de Internet, es decir, que en la mayoría de los casos ahí vendrá un 1. Aunque también puede ser 2, que está obsoleto, puede ser 3 de la clase Chaos o puede ser 4. Si ponemos un valor de FF como antes, nos estamos refiriendo a todas las clases, que nos dé información sobre todas las clases. Vamos a verlo eso en el paquete capturado. Bien, nos vamos a la pregunta que está aquí, la ampliamos y vamos a ver lo que contiene. Vamos aquí a equipo y fijaros. Aparece el byte 07, como veis aquí. ¿Eso por qué es? Porque la etiqueta inicial de punto hasta el punto tiene 7. 7 valores ASCII. La E, que es 65, la Q, que es 71, la U, que es 69, y así sucesivamente, hasta llegar al 33. Si los contáis, equipo 3 tiene exactamente 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 caracteres que están representados ahí. Después está punto VLAN 1. VLAN 1 tiene 5, por eso aparece aquí el número de bytes de la siguiente etiqueta, que es 5. Aparece 76, que es el código de la V minúscula, 6C de la L minúscula, 61 de la A y así sucesivamente hasta llegar al punto. El número 1 es 31, su código ASCII. Después viene otros 5. 5 significa el siguiente etiqueta va a tener 5 caracteres, en este caso local. Pues la L minúscula, que serían 6C, 6F va a ser la O, y así sucesivamente hasta llegar a 6C, que es la L otra vez. Bien, y como veis, aparece señalado en gris un 00, que como hemos visto en la imagen anterior, correspondía a el dominio raíz. Es decir, sería el acabado en un punto. Bien, y eso corresponde a la pregunta. Como veis, es bastante sencillo de ver. Vamos a ver ahora la respuesta. Para ver la respuesta os he preparado otra imagen que es la siguiente. La respuesta, como veis, el formato es general para los siguientes tres recursos o registros de recurso.
para respuesta, para autoridad o para los recursos adicionales. Siempre están formados de lo siguiente: de un nombre, del tipo, es decir, el nombre es lo mismo que antes, el nombre de dominio representado por la secuencia de etiquetas, el tipo, serán dos bytes indicando el tipo de lo que contienen los datos, class va a ser el tipo de clase, la clase de lo que contienen los datos, en RData. TTL es un entero sin signo indicando la cantidad de segundos que va a estar este recurso en la cache antes de ser descartado. Después el RDLength nos indica en un entero sin signo de 16 bits la longitud de los datos. Y el RData evidentemente será una serie de cadenas de octetos que describe el recurso. Es decir, que nos da la respuesta a, en este caso, si vamos a utilizar el registro answer de respuesta, nos dará la respuesta a lo que hemos pedido. Vamos a verlo con el paquete capturado. La respuesta estándar la tendréis aquí. Vamos a verla. Estamos en esta, en el dominio. Vemos que tiene el identificador B1, B5, que si pinchamos en la pregunta será el mismo. Veis aquí, B1, B5, es el mismo identificador, evidentemente. Después tenemos la serie de flags. Como veis, ha puesto que la recursión está disponible en nuestro servidor de nombres y ha activado este bit. Los demás bits están como veis, de forma idéntica a la pregunta, excepto el de bit de autoridad, que indica que este servidor también es autorizado para el dominio de la pregunta. Bien, lo demás es idéntico. Después nos indica los últimos 4 bits, que era el código de respuesta, nos indica con 4 ceros que no ha habido ningún error, es decir, que ha resuelto bien la dirección IP de este equipo, del equipo 3. Como veis, hay los datos hay un registro de pregunta, otro de respuesta, otro de autoridad y otro de adicional. La pregunta va a ser idéntica a la que hemos visto antes. Nos da las etiquetas de equipo 3 con el mismo formato que teníamos antes, es decir, 0,7 caracteres de equipo 3, después 5 caracteres de VLAN 1 y así hasta llegar hasta el local, que lo tenéis aquí. Vale. Después, el tipo va a ser el tipo A, que era el código 01, y la clase IN, que va a ser siempre IN, es muy raro encontrarse con otro tipo de clase, que va a ser también 1. La respuesta, ¿qué es lo que nos interesa? La respuesta, pues vamos aquí y ampliamos y tenemos, primero, el nombre va a ser el ya famoso. Pero si os fijáis aquí en el nombre, lo que hace en la respuesta es, para ahorrarse bytes, hacer una especie de compresión. Esa compresión lo que hace es referirse mediante un puntero a el equipo 3.vlan1.local y no tener que repetirlo continuamente. Vamos a ver si encuentro esa información y os la comento. Bien, los primeros dos bits, en este caso el byte es C0 y por lo tanto los dos primeros están a 1,1. Eso indica efectivamente que lo que sigue es un puntero. Si fuera 0,0, 0,1 o 1,0, las combinaciones siguientes, pues estaríamos ante, si fuera 00, ante una etiqueta normal. O sea, por eso las etiquetas normales solamente pueden emplear de todos los bits, de los bits que tenemos ahí disponibles, solamente pueden contar con 6 bits y de ahí la limitación a un
tamaño de etiquetas de hasta 63 octetos. Y si hubiera en esos dos primeros bits la combinación 01 o 10, indicaría que está reservado para otros usos. Cuando ahí hay 11, indica que lo siguiente es un puntero. Y lo que viene a continuación, el 0C, va a indicar el offset que hay o que hay que contar para desde el principio del mensaje llegar a la etiqueta. El principio del mensaje, vamos a irnos a la parte de arriba, en la pregunta. A ver, aquí en la pregunta estamos aquí, y si cojo el principio del domain y quiero llegar a el equipo 3, si os fijáis, empiezo a contar desde aquí y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fijaros que el 07 empieza en el 13. Quiere decirse que he tenido que desplazarme 12 posiciones. Bien, eso es lo que se indica con este dato de aquí, C00C. Es decir, que me tengo que ir 12 posiciones a contar desde el principio del mensaje. Bien, eso nos ahorra un montón de bytes. No tenemos que repetir otra vez todos estos datos que tenéis aquí, el equipo 3, punto VLAN 1, punto local. Es decir, una especie de compresión para ahorrarse datos. Bien, estamos en la respuesta. El tipo de respuesta es A, para indicarnos que estamos pidiendo o que vamos a suministrar una dirección. El siguiente es el tipo de clase, que es Internet, IN. Lo siguiente es el tiempo de vida, que aquí ya lo tenéis decodificado. Es decir, si ponemos 00093A80, eso nos va a indicar 7 días. Si tenéis la curiosidad, podéis iros a una calculadora y hacerlo. Nos vamos a la calculadora y si ponemos 9, le ponemos 3A y 80, y eso lo pasamos a decimal, nos da este número de segundos, que dividido entre 60 nos va a dar los minutos. Si dividimos entre 60 otra vez, nos va a dar las horas. Si dividimos entre 24, nos va a dar los días, que son 7, que efectivamente son lo que indica aquí. Vale, tenemos aquí abajo el tiempo de vida. Bien, también tenemos la longitud de los datos, en este caso 4, y la respuesta, que es efectivamente lo que buscábamos, que era el 192, 168, 103, que es la IP que corresponde con el equipo 3. También veréis aquí que está los números en hexadecimal. Ya vimos que el C0 correspondía a 192, el A8 correspondía a 168, el 64 a 100 y el 03 evidente a 3. Es decir, que estos datos son datos hexadecimales, los que tenéis aquí abajo, y aquí arriba decodificados los vienen dados ya en decimal. Después está el recurso, el registro de autoridad, de servidores autorizados. Como veis aquí, también tenemos decodificado lo mismo. Ahora, este dato empieza con 1, 1, luego indica que los siguientes datos es un puntero. Ahora mismo estamos 14, es decir, estamos a 20 del inicio del mensaje. 14 es 16 y 4, 20 en decimal. NS nos va a indicar que ya no es un tipo A de address, sino un tipo NS, para ver el servidor de nombres autorizado. La clase sigue siendo IN, va a ser siempre IN. El tiempo son 7 días, igual que antes. La longitud de los datos va a ser 10, antes era 4 porque nos iba a dar una dirección IP. Pero aquí en este caso la longitud de datos son 10,
porque nos va a dar toda esta información. Nos va a dar la información de que el servidor de nombres autorizado es el equipo 2.vlan.local. Como veis, en el formato de número de bytes, 7, después viene el equipo 2, hasta aquí, después CCC004. Como veis, este C004 es para ahorrarnos faena. ¿Por qué? Porque nos va a indicar el sufijo VLAN1.local. Si empezamos desde el principio de la respuesta, estamos aquí, estamos en, vamos a verlo, estamos aquí en domain, y contamos. Si contamos 14, que son en hexadecimal 20, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Es decir, que empezábamos aquí en este 05, que es precisamente, perdón, a ver, me he colado. Vamos a ver aquí, no me, aquí está. Si contamos 20, empezaríamos en este 05, que es justo la información de VLAN1.local. ¿Por qué? Porque en este caso nos ahorramos el escribir no todo como antes, equipo 3.VLAN1.local, porque no nos sirve, sino que ahora la respuesta es equipo 2.VLAN1.local y nos podemos ahorrar el subdominio VLAN1.local solamente. Por eso el offset era 14 en lugar de ser C o 12 como era antes. Bueno, eso estamos aquí, en el nombre del servidor. Solamente indica equipo 2 porque el resto lo da como un puntero, para ahorrar bytes siempre. Y después en los records adicionales tenemos el equipo 2 VLAN, igual que antes. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo ha definido. Tenéis el nombre. El nombre, como veis, es un puntero. Ahora ha utilizado el offset 41 porque, como ya lo tiene en el equipo 2, lo tenía antes en la respuesta de servidor de nombres autorizado, pues ya ha utilizado eso para poder ahorrarse bytes. El tipo es una dirección. La clase es Internet. El tiempo de vida que tiene que estar en el caché son 7 días. La longitud son 4. Y como veis, la respuesta es la IP del servidor de nombres autorizado. Es una información adicional que nos da. Esa información adicional la podéis ver aquí en la respuesta. Veis que el servidor es este. Por lo tanto, ha también averiguado la IP del servidor 192.168.102. ¿Vale? Bien. Yo creo que con esto vamos a dejarlo aquí. Y en el siguiente vídeo tutorial explicaremos detenidamente el protocolo UDP, de User Datagram Protocol. Hasta la próxima.